Muy buenas, gente. Aquí Chus. Esta semana vuelve The Good Taste, pero en un formato diferente, porque vamos a ver dos discos que prácticamente todos sus fans odian de estas dos bandas, Opeth y Metallica. Bienvenidos a Metal Tune. De sobra conocidas las dos bandas y me imagino que ya habréis adivinado cuáles son los discos de los que vamos a hablar. No es ni más ni menos que el Load y el Heritage, de Metallica y de Opeth respectivamente. ¿Por qué hablar de estos dos discos? Pues precisamente por eso, porque es que todo el mundo los odia y puede tener su lógica o no. Pueden ser buenos discos o no. Pero vamos a ir analizando cómo sucedió todo esto en ambos discos y así veréis si podréis sacar vuestras conclusiones de si son buenos discos o no, como os digo en un principio. Vamos a empezar por Metallica, ¿vale? Y vamos a empezar a situarnos un poco. Es el año 1996 cuando se lanza Load, pero vamos a ir un pelín más atrás, ¿vale? El año anterior, en 1995, tocaron en Donington, ¿vale?, en Inglaterra, en el Monster of Rock, el famoso festival que había hace muchos años y que no sé si ahora es el sitio del Download o... bueno, da igual. Y ahí hicieron un directo que se llamaba Escape from the Studio, ¿vale? Si los veis, dejaré alguna imagen por aquí, pues no tiene nada que ver con lo que va a acabar siendo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que dan un concierto como venían haciendo, que eran los puñeteros reyes y señores y amos del metal, ¿vale? O del heavy metal, o lo que queráis llamar, y lo que sucede con Load no es eso. Pero bueno, lo que os decía, vienen siendo la rehostia y nadie se esperaba lo que podía pasar, o tal vez sí. Allí tocaron un par de temas, la gente se quedó un poco, pues no sé cómo deciros, si contrariada, confusa o tal, pero tampoco disgustaron, ¿eh? Por lo que leí en las revistas en esa época, hace 25 años, va a ser este año, no desentonaron mucho, que es a lo que voy. Pero bueno, centrándonos un poco más en el disco, lo que más llama la atención son dos cosas en la portada, ¿vale? Es la portada en sí, aquí la veis, ¿vale? No viene siendo como las portadas habituales, esos fluidos que hay ahí, en teoría es una mezcla de sangre y semen, nadie sabe por qué, o seguramente sí, pero yo no tengo ni idea. Y una cosa muy importante, el logo. El logo no es el famoso logo de Metallica que todos conocemos, o sea, ha cambiado y es diferente. Pero ahí no queda la cosa, porque si abres el libreto, ¿vale?, yo lo tengo en CD, salen con pelo corto, con otro aspecto. No son los cuatro jinetes del apocalipsis vestidos de negro con sus pelos largos, no, no. Van vestidos más bien de señoritos o de mafiosos o no sé cómo definirlos, pero claro, choca bastante. Pero bueno, nos remontamos a ese año 1996. Creo recordar que cuando escuchamos el disco por primera vez estábamos los tres, estaba Alberto, estaba Monty, estaba yo, estábamos en el salón de su casa. Y primer tema, Ain't My Bitch. Bueno, empieza bien, es un poco más flojillo, ¿vale? Pero es un tema fuerte y con caña. Y dices, joder, pues no está mal, no está mal. Entra el slide de Kirk Hammett, te deja un poco ahí descolocadillo, pero ves que Hetfield está cantando, que es una maravilla, o sea, se siente como pez en el agua, o por lo menos es lo que a mí me parece. En definitiva, un buen tema, para que nos vamos a engañar, es un tema bastante guapo, pero no es lo que venía siendo, estamos de acuerdo. Se entran en 2x4, que sorprende un poco, ¿vale?, con llamadas y por ese compás que usan. Pero bueno, un 2, un 2.
El tema tampoco está mal, pero sigue sin influir. Vamos, sigue sin influir. O sea, no, no es lo que podía ser el negro, ¿vale? O el Black Album. Pasamos a, si no me equivoco, The House Jack Built, que esto me parece un temón. O sea, pero así. Vale que no es lo que esperas, pero de repente aparece ese riff de la estrofa que te deja loquísimo. O sea, es puro Metallica. Lo mires por donde lo mires. El preestribillo, estribillo es raro, pero luego cambia, mejora. Y ya os digo, o sea, me parece un temón. Tiene un solo curiosete también, que hay que decirlo. James aquí, para mí, es de donde empieza a flojear, va haciendo así. Y un desastre. Pero bueno, en general, digo, dijo después y demás. Seguimos avanzando. Anti-Lip Slips. También. O sea, son buenos temas. O sea, o a mí por lo menos me lo parece. ¿Hay truños por no seguir avanzando así? Sí. O sea, está Ronnie, nadie sabe por qué. Está Poor Twisted Me, tampoco nadie sabe por qué. Cure. Tiene un riff muy guapo que se te queda en la cabeza. El ta-na-na, ta-na-na-na-na-na. Pero creo que tampoco lo salvo. Pero aún así, hay muchos temas que son bastante buenos. A lo mejor peca un poco de, ¿cómo deciros?, de exceso de temas. O sea, quita y, o incluso únelo con el reload. Coge los mejores temas y sí, te sale un disco largo. A lo mejor te salen 15, 18 temas, pero mejor que esto, ¿vale? Y repito, creo que no es un mal disco. O sea, a mí me parece un buen disco. Hay que quitar eso. Pero tío, o sea, tiene temones como Bleeding Me que son espectaculares. El tratamiento de la dinámica ahí es exageradísimo. O sea, para mí eso no lo había visto en Metallica, ¿vale? Y fue increíble. El riff que parte todo, el... Me parece sublime. Wasting My Hate. Es un buen tema también, cortito, con cera. King Nothing también está muy bien. El brutalísimo que cierra el disco de Outlaw Thorn me parece increíble. Y lo que os digo, o sea, es un buen disco. O sea, Hetfield canta mejor que nunca. O sea, es la puñetera verdad. A lo mejor no canta como a nosotros nos molaría, pero canta mejor que nunca. El bajo de Newsteed se oye maravilloso. Ulrich está bien, o sea, está bastante bien. De hecho, le pega bastante el rollo. Kirk Hammett, pues en su línea. Y lo de Hetfield, pues como he dicho antes, o sea, está sublime. O sea, no se lo cree ni él. O sea, no, no es que sea el mejor cantante de la historia, todos lo sabemos, pero es que aquí se sale. O por lo menos a mi parecer. Resumen, pues es un buen disco. ¿No es el mejor de Metallica? Por supuesto que no. Pero es un buen disco. Así que yo que vosotros, si no lo habéis escuchado, dadle una escucha, porque esto no es Lulu, ¿vale? No es Saint Anger, que si no hubieran existido tampoco pasaba nada. Pero Load es un gran disco. Muy buen disco. O sea, no, yo creo que no tengo más que añadir sobre él que lo que os digo. Si no lo habéis escuchado, dadle una escucha. Si lo habéis escuchado hace 1000 años, volverlo a escuchar porque os va a sorprender. Y de verdad, o sea, un disco muy bueno. Yo le doy, no sé, un 7,5 de 10, tranquilamente. Incluso a lo mejor más. Pero pues lo que os digo, tiene ese hándicap ahí de esos truños llamados Ronnie por Twisted Me. Que bueno, pues ahí están. Y alguno hay más que se me escapa, pero seguro que no lo recuerdo. Pero bueno, incluso mira, os diría, Hero of the Day. También me parece un tema bastante sobresaliente. Aquí no vamos a engañar. Pero vamos, vamos a dejarlo estar ya. Y vamos a pasar al otro, a la otra controversia. Heritage de Opeth. ¿Qué decir de Akerfeld y sus Opeth? O sea, al igual que Metallica, son dos de mis bandas favoritas de siempre. Entonces, es difícil ver un disco malo suyo, aunque como ya os he comentado de Metallica, los tienen. Vamos, de hecho, con Metallica, hasta el Load, el Reload a lo mejor meto algo y el resto no. Lo siento mucho. Pero bueno, me centro.
Al igual que con Metallica, veo que son dos bandas que desde el inicio, ¿vale?, han ido cambiando, cambiando, cambiando. Con más o menos matiz, pero lo han ido haciendo. Vamos, sobre todo Opeth. Los dos primeros álbumes, ¿vale?, el Orchid y el Morning Rise, eran, no sé cómo deciros, un rollo que sí, que sigue siendo el progresivo. Siguen mezclando esas guitarras acústicas con esas eléctricas, pero era como pues un rollo más tirando un poco a black, mucha melodía y que a mí me recuerda a rollo Iron Maiden y tal, no me preguntéis por qué, pero me recuerda. Y de repente, pues eso, ¡pum! Te sacan My Eyes, Your Ears, que no tiene nada que ver, hay cambio de formación, tal. Sacan Still Life, que continúa un poco con este rollo. Luego llega el que para mí es su mejor disco, lo siento mucho, chavales, el Blackwater Park, para mí es su mejor disco. Hay mucha gente que me dice que mejor el Still Life, que también me encanta, pero bueno. Y de Blackwater Park a Still Life también hay un cambio, ¿vale? Poco a poco van haciéndose más sutiles, aunque sigue quedando toda esa monstruosidad de death metal progresivo y tal, pero van variando constantemente. Pasan a Deliverance y Damnation, que es, pues eso, un disco oscuro y otro de luz, vamos a decirlo así, que tampoco, porque los dos son bastante oscuretes, pero está por un lado la brutalidad, que tampoco, también tienen temas más suavecillos en Deliverance y luego Damnation, que cambia. Si seguimos avanzando, ¿vale?, nos encontramos en el Ghost Reveries, que también han cambiado, y en el Watershed, aparte de los cambios de formación que también los trataremos ahora, ¿vale? Si os dais cuenta, en esos dos últimos discos que os he dicho, seguramente la mayoría del minutaje canta sin cantar en gutural, ¿vale?, que es una de las cosas que se achacan a Heritage ahí a muerte. Y no pasa nada, nadie protestó. O sea, van variando, van evolucionando, y al igual que Metallica, o sea, 1983 Kill 'Em All no tiene nada que ver con el 84 Ride the Lightning. Master of Puppets sí se asemeja más a Ride the Lightning, pero es más oscuro, es más denso. No lo sé. Por ejemplo, con el Ride the Lightning, Lars Ulrich siempre ha dicho que a poco les matan por sacar Fade to Black. O sea, que bueno. Pero bueno. Centrándonos, llegamos a Heritage. Creo que también es un buen disco, ¿vale? O sea, por ejemplo, me encanta tanto el intro como el outro, ¿vale?, que sería Heritage y Marrow 10, me parecen sublimes. Tiene uno de los mejores singles que yo he escuchado de Opeth, ¿vale?, que es el Devil's Orchard. Todos lo conocéis, es un temonaco que flipas. ¿Vale? Encima hacen una referencia al Metropolis 1 de Dream Theater. En el minuto 5:10 escucharéis el tinamin. Supongo que os habréis dado cuenta, si no, pues mira, una que me apunto. Y continuamos a Feel the Dark, que empieza con guitarra acústica y la voz de Akerfeld, que luego van sumando y se va desarrollando el tema. Me parece brutal. Slither. Aunque siempre pienso en Harry Potter, no me preguntes, no, por el Slytherin. Es un tema que mola mucho, pero ahí se empieza a ver el ramalazo este que tiene el señor Akerfeld con Rainbow y yo creo que parecerse a Richie Blackmore. De hecho, en el último disco, que es una pasada, Incauda Venenum, sale con un gorrito como Richie Blackmore en sus Blackmoor Nights. O sea, que tela. Pero bueno, es un tema que está bastante, bastante bien. Y truños como tal aquí, sinceramente, tampoco veo muchos. Nefente no me llama mucho la atención, pero no me parece un mal tema. Folklore es la polla. O sea, no encuentro nada que sea, pues eso, horrible, ¿no?, por decirlo así, como si me pasa en el Load. Más diferencias o por qué creo que es un buen disco, pues vamos a ver. El choque gordo vino porque ya no es que dejase de hacer guturales, sino que hubo un cambio, ¿vale?, también ahí de estilo. O sea, pasó de hacer el death metal progresivo
a rock progresivo, ¿vale? Influenciado muchísimo por los 70, ¿sabes? Que le encanta Michael Akerfeld, King Crimson, yo qué sé. Vamos, indagáis un poco todo. Y el rock, como os digo, de Rainbow, hard rock o como lo queráis llamar, que también está ultra patente ahí, ¿vale? Es muy curiosa la portada, si os fijáis, porque también cambia. Y ese árbol del cual se está cayendo Per Bieber, porque claro, grabó el disco y se fue. Que creo que estuviera Per es mucho mejor que estuviera el nuevo, no sé cómo se llama, el nuevo que a lo mejor lleva más tiempo que Per Bieber, pero bueno, para mí siempre será el nuevo. Seguramente le hubiera dado otro rollo. Per Bieber es un tío ultra setentero que tiene un gusto musical increíble, que creo que el otro no lo hubiera sabido reflejar. Y aquí es donde viene el rollo del cambio que os iba a comentar, ¿vale? Quizás para los fans nos hubiera hecho falta un disco entre Waterset y este Heritage para terminar de que sucediera este cambio. Todos sabíamos que iba a pasar, o sea, todos lo sabíamos. Pero un disco intermedio a lo mejor nos lo hubiera hecho más suave. Y otra cosa que yo creo que le hubiera venido maravillosamente bien, ¿vale? Sería que la formación hubiera sido la del Ghost Reveries. O sea, con todos mis respetos a Axelrod y a Fredrik Åkesson, Martín López le hubiera dado un groove y un feeling a esto exageradísimo. Y si no estuviera Fredrik Åkesson y estuviera Peter Lindgren, seguramente Michael hubiera hecho más solos. Y no es que Fredrik Åkesson sea un mal guitarrista, no, para nada. Es un guitarrista de la hostia, es un shredder brutal, pero a nivel de feeling, aquí está Åkerfeld y aquí está Åkesson. O sea, esto es así. Y es lo que hay, no pasa nada. Y de hecho, no recuerdo exactamente en qué tema es, creo que es el que va antes de Folklore. Estoy convencidísimo que el solo es de Åkerfeld y es que es brutal, ¿sabes? Las cadencias, la dinámica, eso no, lo siento mucho, pero no lo tienes, Fredrik, es así. Pero vamos, resumiendo, un buen disco, al igual que el Load, también para mí ronda esa nota. A diferencia de lo que os he dicho, creo que no tiene ningún truño, ¿vale? Y lo mismo os digo, darles una oportunidad, tanto si los habéis escuchado como si no, porque merecen mucho la pena. Y creo que han envejecido muy bien, el Load con 25 años, el Heritage, pues eso, de 2011 con 10 años, creo que han envejecido muy bien. Y ya creo que llegamos al final. Si os mola este tipo de contenido que hacemos, dejadlo en comentarios. Comentarme qué os parece, o sea, estos dos discos, y suscribiros al canal, likear, todo este tipo de cosas que siempre os pedimos, que nos ayudan un montón y nos vienen fenomenal, porque para poder crecer viene muy guay y para que YouTube nos sitúe ahí, para que nos vea más gente. Así que creo que me he pegado una chapa brutal sobre dos discazos y sin más, nos vemos ya mismo, chavales y chavalas. ¡Agur!